atracción. Buenos días, larga distancia, le van a hablar desde Puebla. ¿Listo? 5 empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, al ser tomados por estudiantes. 4 de ellos perecieron. Otro se encuentra gravemente herido. Los 5 empleados habían ido de excursión a esa población, de donde pensaban salir al Cerro de la Malinche. ¿La Malinche? La Malinche. Cuando se dirigían a ese lugar, fueron atacados por los habitantes armados de machetes y palos. Con machetes y palos. Habían sido confundidos con estudiantes de la Universidad de Puebla. Y se decía que pretendían colocar una bandera rojinegra en la iglesia del lugar. ¿Una bandera rojinegra en la iglesia? ¡Carajo! Los muertos son Julián González, Roberto Rojano, Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez. A ver. Julián González. Bien. Roberto Rojano. Así es. Jesús Gutiérrez. No. Carrillo. Exacto. Jesús Carrillo. Ramón Gutiérrez. Perfecto. El herido, Miguel Flores Cruz, está internado en la Cruz Roja de esta ciudad. Hubo otros lesionados entre los mismos agresores. A las 0:40 horas, el pueblo continuaba en desorden. Los cuerpos de los empleados de la Universidad de Puebla quedaron destrozados y hasta ahora no ha sido posible identificarlos. Es todo. Oye, ¿quiénes fueron los muertos? Bueno, se saben los nombres, pero no quién es quién. ¿Tienes fotos? No creo que haya tiempo, pero si algo más te hablo. Ok, gracias.
La Malinche, o más bien Malintzin, hermosa, espléndida montaña, 4.150 metros sobre el nivel del mar, volcán muerto, rodeado de tierra seca, erosionada, vecina de los grandes volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Malintzin en náhuatl es la nuera recién casada. Es Malintzin para el suegro desde que se casa hasta que tiene el primer hijo. También se le llamó Matlalcueyotl, la señora de las faldas verdes. En náhuatl se pluralizan las palabras que implican vida, movimiento. La montaña tiene plural porque no es inerte, vive. San Miguel Canoa está en las faldas de la montaña, dentro de las 34.000 hectáreas de la zona que pertenece al estado de Puebla. Es una de sus 14 comunidades. 50.000 personas forman la población de la zona. El porcentaje de erosión es 100%. La población toma pulque en vez de agua y carne solo cada 8 días, aunque algunos ni eso. San Miguel Canoa, 1968. 5.945 habitantes. Muchos no hablan español. La mayoría es analfabeta o semi-analfabeta. Está solo a 12 kilómetros de Puebla, la capital del estado. Se llega por una carretera pavimentada. San Miguel Canoa es la frontera con la montaña. Los hombres y mujeres del lugar han construido con sus propias manos un camino que llega hasta las faldas, hasta los viveros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el campamento de la Delegación de Conservación de Suelo y Agua. La gente vive en su mayoría de la agricultura. Según las estadísticas, se cosecha maíz, frijol, papa, trigo, haba. Ahorita estamos sembrando maíz. Sembrábamos frijol. Ya no se da ni para nada. ¿Haba? Pues va tiempo de lado y lado. Tiempo no da en un lado, da en otro. ¿Frijol? Pues unas gentes sacan, otras gentes que no sacan. Unos años da, otros años no. Papá, no, que va. Papá, no. Ay, de repente poquito. Trigo, no, ya no. Antes sí, gente mayor parte sembraba trigo, pero ahora no. Ya no siembran. Vivimos de bien. Como vivíamos antes, no. Hay pobreza. La cosecha. Pues, de bien, no es seguro cada año. No piscamos nosotros carga parejo, solo carga disparejo. En veces sacamos 90, en veces tantito pasa 100. Cuando no viene bien la cosecha, sacamos hasta nomás 80 cargas. Con el paso, ¿una verdad tú? Gracias. ¿Cuánto se saca? No, no vendemos, sino que guardamos. Y con eso ya vamos pasando todo el año. Vamos vendiendo 50, 30, 60, 100 kilos, según el día que lo va necesitando. Y en veces, hasta no más 10 kilos. ¿Eh? ¿De dinero? No, no, no tenemos ese... No hacemos cuentas ese... ¿O sí? La gente tiene que recurrir a la explotación de la madera. La tala inmoderada y clandestina, pero a los ojos de todos. Leña, carbón de madera, madera para la construcción que los hombres venden en la ciudad para poder sobrevivir. Cortan leña... Hacen carbón, sacan viga, morillos,
Unos son dueños. De nosotros, de allá del pueblo. Otros ya nomás agarran. Ya nomás agarran. Ya ni les decimos nada. Ya no los paramos porque matan. Sí. Pues lo que da la tierra no alcanza. Y pues unos trabajan de peones con otros de nosotros. Pero la mayor parte trabaja en Puebla. De albañiles, ayudantes de macheteros de camión, en los molinos de trigo, en las aguas potables del ayuntamiento. Unos están en la fábrica, pero pocos. Hay tres escuelas primarias. Una pertenece al ejido. Otra está en la parte alta del pueblo. Y en el centro está la más reciente, Escuela Benito Juárez. Existe además una escuela secundaria recién inaugurada. No todos van a la escuela, pero la mayor parte sí. ¿A secundaria? Pocos. Sí. De cada 10, pues, 2, 3. En veces hasta ni uno. En el primaria un chingo. Sí. Pero ya en secundaria poco. Poco. Los que le entran porque sus padres pueden, llegan hasta el tercero de secundaria. Está dividido. Otros, los ricos, como los hijos de los camiones, van a Puebla a estudiar. Sí. Nosotros gestionamos que se hiciera una escuela prefabricada del gobierno, que ahora se llama Benito Juárez. Antes aquí, en el mero pueblo, nomás había la escuela del señor cura. Como en todos los pueblos hay una iglesia. También aquí el párroco ocupa un lugar importante en la organización social. Y su influencia es determinante en la vida del pueblo. Pero quizás sea difícil encontrar a un párroco tan particular. Llegó con su cocinera o ama de llaves a San Miguel Canoa hace 8 años, procedente de Aguatempan, Puebla, de donde salió, dicen sus enemigos, ante las protestas de los habitantes por lo que llamaron sus abusos. No, véngase usted también. Enciérrense un poco. Desde que llegó, formó varias congregaciones. Los congregantes se hicieron sus incondicionales y a través de ellos empezó a controlar el pueblo. Quienes están contra él aducen que tiene un dominio completo sobre buena parte del pueblo. Es el cacique, pone alcaldes, regidores, jueces de paz, controla el poder. Es además tesorero de la Junta de Mejoras, de la Junta del Agua Potable, la Luz Eléctrica, etc. Oremos al Señor. Pa' todo pide. Unos de nosotros le dicen cacalote. Cacalote. Cacalotl. Cuervo. Embargos, atropellos. En 1963 bajó el agua de la montaña. Recogió 170 pesos por cada jefe de familia y puso una fuente, esa que está junto a la iglesia, para que las gentes llenen sus botes.
A los que dice que es que son sus enemigos, se las niega. Después, 100 pesos para gestionar que Canoa no se anexara al municipio de Puebla. Se anexó. Y el dinero, pues voló. Pero, pues, como dice que es amigo de gobernadores y políticos, a cambio, dice, consiguió que se construyera la carretera y se pusiera el teléfono. Las autoridades locales, pues se las pone. Cobra la luz. El puente que mandó a hacer en la segunda barranca, 50 centavos. Vinieron los compañeros del CCI a hacer un mitin. Llamó a su gente con la campana, los encerró en la iglesia, les dio harto neutli. Les dijo que ahí estaban los comunistas, que querían llevarse a otros del pueblo para hacerlos ateos y enemigos de Dios. El presidente auxiliar, el juez, el comandante de la policía, vinieron a decir que no se podía hacer el mitin. Entonces salió toda la gente de la iglesia y los compañeros tuvieron que salir corriendo. Al mes volvieron. Ya estábamos preparados. Entonces pidió la policía por teléfono. ¿Tiene espías? A todo así el que llega que no es de aquí le preguntan. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Es muy cabrón. Pues es que no quiere que le quiten su pueblo. Cuando las elecciones de anterior, de 2 años, llamó a misa de 5 y dice: hoy votan por los candidatos nuestros, porque defienden nuestra fe, nuestra iglesia. A las 8, otra misa. Ya ni los dejó salir. Los contó, los formó y los sacó a votar. Y con palos y con tierra para echársela a los ojos a los del otro partido. Es muy cabrón. No doy los 100 pesos. Que se ponga a trabajar para que sepa lo que es ganar los quintos. Pero otros habitantes del pueblo consideran que su párroco es un hombre bueno, abnegado, emprendedor, dinámico, desinteresado. Busca el bien de todos y ha hecho mucho por el pueblo. Al padre se debe que el pueblo tenga luz eléctrica. Él hizo las gestiones ante la Secretaría de Agricultura para evitar la erosión del suelo. Él ayudó al gobierno en la compra del terreno para la zona fabril. Él ayuda a las autoridades en el cobro de las cuotas del puente, la luz y la carretera. ¿Y los terrenos comunales? El pueblo ya no lo aguanta. Se metió un escrito a las autoridades eclesiásticas. El año pasado, una carta con recibo, con acuse de recibo, al mero papa, pidiendo su destitución. ¿Qué ha hecho la gente que lo acusa por el pueblo? Es gente que busca problemas, mal aconsejada. En cambio, el padre introdujo la luz, el agua, la carretera y el teléfono. Déjele. Por el agua cobró 100 pesos cada uno. La luz, chingadera, 175. ¿Y todo lo demás que cobra? Si no más cobra... carretera. Pues dice que es amigo de los meros chingones de allá del gobierno. Vean las obras que estamos ejecutando. El padre nos ayuda. Quienes lo atacan son los enemigos del progreso de nuestro pueblo. Si usted gusta, de ahorita no, porque ya vamos a trabajar. Pero más adelante los puedo llevar a la Malinche. Conozco bien los caminos. Conmigo, seguros y contentos. Hay gente cabresta, pero conmigo no. Yo le quiero decir claro. Y como amigo de su confianza, de su persona, en este pueblo va a salir algo de chingadera. Ya traemos mucho. Por Dios. Y el pueblo ya trae susto desde antes. Andan diciendo que ya nos van a matar. Que ya nos van a robar.
¿Qué pasó, Moy? ¿Te animas? Hazte chiva. No, mano. Yo no soy alpinista como tú. Ah, bueno, lo que vamos a practicar es montañismo. Hay que aprovechar. Es un puente de 3 días. Yo soy muy huevón. ¿Y eso de andar subiendo cerros? ¿Van al popo? No, a la Malinche. Es más fácil. ¿Te animas? No, voy al pueblo con la vieja y los chavos. ¿Quiénes van? Están puestos Amado Pérez, el Picapiedra, Alfonín, Ramón, Hilario, Miguelito, Rojano y unos cuates suyos, el Marroquín. También mi hermano quiere ir. Oh, oye, por ahí son re bravos, ¿eh? Ah, pues eso dice. Yo he subido 2 veces. Mira, la primera pasamos por la cancha de básquet de San Miguel Canoa y nos pusimos a jugar 21. Llegaron unos del pueblo y le entraron. A la salida, por el ejercicio y el calor, compramos pulque, unas jícaras, 40 centavos, me acuerdo. Y la gente muy bien, recuates. La segunda vez, fuimos otros 6 compañeros. Ah, pues ahí está Ramón. ¿Verdad, compadre? Pues ese está bien picado. ¿Qué? ¿De qué se trata? De la excursión, el 15. Pero ahora sí subo, me cae. Oye, pero si va el bombo, yo ya no lo cuido, mano. Esa vez fuimos 6 compañeros y nos separamos en 2 grupos. A mí me tocaron los gorditos. Sí, aquí mi compadre y Francisco, Pedro, el Corbatas y el Marroquín se agarraron en equipo. Y ya llegando a la cantera, cada quien que agarra su camino. Y unos, no, que es por acá. Y yo, no, que es por acá. Y realmente agarré el camino más difícil. Y como eran gorditos, me acuerdo yo, sí, que caminaba 10 metros, le daba vuelta a la soga y ellos subían. Y así me los llevé. Ay, sí, gordito pero macizo. Pues lleves el básquet. Hasta me van a venir a buscar para las Olimpiadas. Ah, mira. Y luego, ¿no? Que tú eras el experto conocedor. Nos llevaste por un camino bien canijo, mano. Pues nomás llegaron a los arenales. Pues sí, es que el bombo empezó a vomitar y a ponerse pan. Se le dio el mal de montaña. Empezó a volver el estómago y a desmayarse. Yo me regresé por los otros. Ustedes se bajaron hasta el albergue, ¿verdad? Sí. Y eso que no soy guía experto, pero pues me las arreglé para encontrar el camino. Y jalando al bombo que iba bien jodido, mano. Oye, ¿y ahí dónde quedarse si te agarra la noche? La mera cantera de donde está la pared, así se ve desde aquí. Hay una chocita de troncos y paja, pero está toda destruida. Ese día nos quedamos abajo de las rocas, ¿verdad? Sí. Y el frillito sabrosón ahí, ¿no? Ese día me llevé un machete y cuando íbamos a agarrar el monte, uno de los campesinos nos dice, ¿a dónde van? Pues allá arriba, que le decimos. Con tu machete haber pensado que íbamos a destruir el monte, ¿no? Sí. La gente de allá se dedica al negocio este de hacer bolas de carbón. Es uno de los negocios que tienen allí. Tienen sus hornitos y hacen sus bolas de cisco. Luego muchos en español hablan. Sí, pero el marroquín bien que les platicaba y les entendía. La del güey se fue por su lado. Bueno, hijos, me la tengo que ir a rifar en un partidito de básquet. Ahí nos vemos. Vamos. Tengo que dejar tus papeles, pero por ahí nos vamos. Bueno, mis matacuates, todo es posible en la paz. ¡Cuánta hueva! ¿Qué pasó con ese respeto, mi chaparrín? ¿Qué haces? Pues aquí, conociendo la actualidad. ¿Y qué, usted también va a las manifestaciones de desagravio? ¿Yo? Pues a poco me pagan. Se me hace que usted es uno de esos granujas y alborotadores criminales y antimexicanos que, como dice aquí, que los sociólogos y los psicólogos, que con toda su ingenuidad y pedantería, saca la cuenta, les han inventado filosofías y coartadas, disculpas y paliativos. ¿Qué saben nuestros jóvenes pandilleros y glandulares de estructuras políticas, económicas y sociales, como para poder cambiarlas y sustituirlas por otras más justas y eficaces? ¿Qué saben del señor Marx y, por supuesto, del señor Marcuse? ¿Qué saben de gramática y de ortografía? Ya ve, se me hace que usted ni sabe nada de gramática y anda también con sus paliativos. No, yo ni me meto. A usted todo se la persina, ¿no? ¿No has visto a Rojano? Pues sí, aquí estuvo, pero dijo que iba al barroco a lo del sonido. Bueno, pues yo ya me voy. Tengo que ir a darle. Pues órale. Con 8 o 10 metros de manta se puede armar una tienda. Bueno, no una tienda, pero algo es algo, ¿no? Sí, porque allá arriba no hay nada. Me van a prestar una cámara. ¿Vas a llevar la guitarra?
¿Cómo voy a subir con la guitarra? Hay que llevarlo más liviano, lo más que se necesite. ¿Vas a ir a la reunión de los empleados? No. Tengo que ir con unos cuates. Te están enseñando a dibujar. ¿Y ya le haces? Se hizo un Cristo que le regalé a mi hermano. ¿Listo, compañero? Bueno, luego nos vemos. Órale. Órale, pues, llegue. Sí, agárrale. Se va a poner dura la cosa, ¿eh? Pues yo al menos no conozco. No sé qué es un grupo y qué es el otro. No sé qué pelean, mano. Yo personalmente estoy con los estudiantes. Yo también. Ya tú. No, yo no. Sé que hay errores, que se alocan. Pero en el fondo lo que buscan es positivo para el pueblo. Claro. Sí, saben. Lo malo es que se están poniendo con Sansón en las patadas. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos trabajadores. ¿Y eso qué? Y yo creo que los trabajadores no se han compenetrado mucho con los estudiantes. Ay, cómo no. El trabajador es uno, el estudiante es otro. Claro, lo respetan, lo respetamos, pero somos muy aparte. No, lo que pasa es que no sabemos nada, solo lo que dicen los periódicos. Ya ven cómo son los pinches periódicos. Ay, todo ese cuento del desagravio y esas cosas. A ver, ustedes que son de la mesa directiva. Pero es que, mano, eso de poner una bandera en el Zócalo de México. Carajo, mano, no. Ay, mira, pinche picapiedra. Una de las cosas en las que estuve más pendiente fue cuando izaron la bandera de huelga en la Plaza de México. ¿Y eso qué? Eso hizo que se tomara como si fuera una bandera comunista. Claro. Aquí han venido comisiones de estudiantes para explicar cuál es la situación real del movimiento. A ver, ¿cuál es? ¿Y cuál es la represión que está siguiendo el gobierno? Es lo importante. Sinceramente, yo estoy con los estudiantes y creo que tienen razón. Como dice Roberto, nosotros somos diferentes. Claro. ¿Por qué? Vivimos en el mismo lugar y hasta trabajamos en el mismo lugar. Pero no es lo mismo. Bueno, no, no, no. Yo creo que no debemos pertenecer a grupos de estudiantes conforme al movimiento que se lleva. Sí, me doy cuenta que la situación está muy dura y que los periódicos nomás los atacan. Pero vaya, yo no conozco nada de política. Pues ya debiéramos irla conociendo. Pues sí. Si no, sí, tienes razón. Y ya debiéramos ir pagando también. ¿Qué, ya nos vamos? Uy, ya vamos a empezar con problemas. ¿Y cómo? Bueno, pues. ¿Qué? ¿Trajiste otra vez el billete de 1,000? El joven Santiago Arce dedica con todo cariño esta pieza a la señorita Josefina Luna Coyot de la sección cuarta. Son 25 centavos. Reconozco, señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. Creo que anoche salieron otra vez a las calles y a lo mejor hasta pusieron la bandera en catedral. Lo dijo el del fútbol en la televisión. Comunistas, hijos del diablo. Ateos, enemigos de Dios y de nuestra Santa Madre Iglesia. Ya me voy, padre. Que Dios te acompañe, hijo. Hay que estar alertas. Como lo he venido repitiendo, van a venir a buscarme. Todas esas calumnias, todas esas difamaciones, esos escritos al obispo y hasta al papa, sus enemigos escribiéndole para difamar a uno de sus más fieles siervos. No se enoje usted. Ya sabe que le hace daño. Saben que si yo no estoy aquí, se van a quedar con el pueblo. Todo empezó cuando llegaron esos del CCI. Ellos alborotaron, dividieron al pueblo. Ellos son los que incitan a los que no quieren pagar. Están envalentonados, claro. Ya ni siquiera temen que los deje solos con sus pecados a la hora de la muerte. El día que los corrimos, debimos ser más enérgicos. Dios nos da derecho para defenderlo de sus enemigos. Pero ese Martín tuvo miedo. Debimos ser más enérgicos para que no vuelvan por aquí. Para que se acaben las calumnias. Sosiéguese usted.
desagradecidos, después de todo lo que he hecho por el pueblo. Son enemigos de Dios, de la iglesia, son herejes. Pero también son enemigos de este pueblo, de su progreso, de todo lo que hemos hecho estos años. Y ahora le dedicamos una canción a Pablo Arce, para que se acuerde. ¿No más anda dando vuelta y no paga lo que le toca? Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, ¿qué será mis espaldas y yo preso por ti? Unos guardias me han... Ese Nicolás Sánchez, que venga su esposa. Ya está tirado tanto Netflix. Ya está encuerado. Que venga su esposa con un costal para llevarlo. Que traiga una carretilla para recogerlo. Ya no se da cuenta. Ya se tiró. La religión, que te la van a quitar. ¿De dónde? Esa no te la quitan. Pero pues tus centavos. Y luego se llevan a los niños. ¿De verdad? Pues que no soy del padre. ¿No has visto en los periódicos? ¿No has visto todo lo que hacen? Está en la televisión. ¿Dónde es que vas? A Puebla. Ahora tú, dame los delicados. Voy a componer el micrófono y a comprar una medicina. Puta. Yo quería ir a tu casa a echar unas mentaditas por las bocinas. Pero te llevas el micrófono y luego de repente lo necesitamos. Hay que estar listos. Pues ahí está lo otro. ¿Qué estás malo? ¿Para qué vas a comprar medicina? Pues mi vieja. Está sangrando de ahí. De ahí, donde es la virginidad de las mujeres. Vente, no tardamos. Ah, mío, ¿cómo voy a hacer a Puebla? No, mejor preparo el temazcal. Vamos a estar preparados para atajarlos. A lo mejor ahora nos morimos. ¿Qué? ¿No has visto el periódico? Ve con el padre para que te lo lea. Ya no tienen juicio. ¿Qué caso le hacen al padre? ¿Qué nos van a quitar? No tenemos nada. Pero lo dije, el pueblo trae susto ya de anterior. De veras feo.
poco feo, hay norte. Además, no han pagado. Pero si pagan, ¿cómo no? ¡La hacemos! Así está el zócalo, mira, así está el zócalo. Aquí a las 4:00. Conozco bien esa montaña. Y si llueve, el temporal se pone muy fuerte allá arriba. Hay que llegar antes de que anochezca. Voy a ir por Jesús a ver si quiere ir. Yo voy con Miguel a comprar algunas cosas. La manta para la tienda. Oye, quiero llevarme 22 para tirarle a los conejos. Y el radio para oír música, ¿verdad? Nomás que no pesen mucho. Aquí a las 4, ¿eh? Órale. Roberto, no se te vayan a olvidar las cuerdas. No. Sale. No me alcanza. ¿Puedes poner algo? Mejor llévame 22. Buenos días, señora. ¿Está Jesús? Sí, Julián. Está acostado. Pásale. ¡Jesús! ¡Es Julián! Pásale. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Cómo no te vi en la chamba? No quiero salir. Le había dicho a mi señora que no estaría para nadie. ¡Uy! No, mira. Es que me invitaron a una pachanga. Pero no tengo ganas. Van a ir unas gringuitas. Pero el trago y eso, tú sabes, a mí no. Te vine a invitar a la excursión con los muchachos. Ya te había dicho algo, ¿no? Digo, no habíamos quedado en nada, pero como te di ganas. ¿A la Malinche? Juega. Vamos. ¿Qué hay que llevar? Pues una cobija, ropa gruesa. ¿Tienes una mochila? Es mejor para llevar las cosas. Yo ahí tengo dos, si quieres. Ahí tengo una linterna. Nada más hay que comprarle pilas. Miguelito va a llevar su 22. ¿A ti qué te gusta tirar? ¡Qué padre! ¿A qué horas nos vamos? Pues quedamos de vernos en la universidad a las 4. ¿Paso por ti? ¡Juega! Dale. Nos vemos. ¿Qué? ¿Nada más vamos a ir nosotros? Ustedes tres. Nosotros tenemos que darle a la talacha. Ya no tardamos de más. ¿Y ese pinche casco qué? ¿Qué no puedo? Acá el marciano no entiende. Es para la expedición. ¿No se usan así en tu planeta? ¿Van a subir hoy hasta arriba? Si salimos pronto, sí. Es fácil. No es el popo ni el pico. Ay, ¿a poco ya has subido al pico? Oh, eso sí es para adultos. La parte más fácil es la cara norte. La media naranja. Hay grietas. Y cuando ha nevado la noche anterior, es difícil. Porque la cabeza de la nevada no ha soldado. Entonces, se producen puentes falsos. Ese es el peligro que tiene. Hay que ir probando la nieve con el piolet y de preferencia ir con alguien que conozca ese tipo de nieve y encordadas de 20 metros. Ay, sí. Sí. Mira, hace como 4 años salió un grupo de poblanos, pero de los más experimentados. La noche anterior había caído un fuerte temporal, pero como eran experimentados, siguieron y a la tercera grieta, ¡zas! ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Oh, espérate, déjame terminar. En la luz enterró a 3. Solo sacaron a 1. A los otros 2 los sacaron uno a los 6 meses y otro definitivamente no lo sacaron. Mira, me la prestó el señor Ávila. A ver si caemos en una grieta y dicen lo mismo de nosotros. También conseguí un cuchillo, mira. Parece árbol de Navidad. ¿Qué pasó con el rifle? No, pues qué voy a cargar. Pesa mucho. Ya lo iba a traer, pero no podía ni agarrarlo. Luego mi mamá me dijo, ¿qué vas a cargar? Te vas a comprometer por allá. No, dice, vete así. Uy, parecen niños. Lo que mi mamá me diga. Mejor no vamos. No vino nadie. Y sin el rifle no tiene ningún chiste. Pero traje el radio. Ah, yo no sé para qué. Allá arriba no hace falta el ruido, van a ver. Es un lugar así, bien hermoso. Un lugar donde existe todo el silencio, toda la tranquilidad del mundo. Una cosa muy bonita, sin ruido, yo la he sentido. Considero que es algo así como entre la vida y la muerte, no sé. Ay, sí, vas a decir que es el cielo, ¿no? Oh. Ahora sí, todo me regaña. Hasta mi novia dice
Está muy feo el tiempo. Mejor que aquí se rompa una taza. No vino nadie y el chaparro no trajo el rifle. Pues ya que estamos aquí, somos cinco, ¿para qué queremos más? Pues sí, ya estamos entrados. Vamos. Como quieran. Pero si vamos, vámonos ya. Vámonos. Son 4:30. Hay que salir siquiera a las 5 para llegar a más tardar a las 5:30 a San Miguel. ¡Pues órale! Hermano, quería verte. Está en el barroco. Ok, ven alguien si quiere que nos alcance la terminal. Ya nos vemos acá. Ya me voy. ¿A dónde vas? Pues a la Malinche, con los otros compañeros. Pues anda, vete. ¿Pero qué chingados vas a hacer ahí? Ya me comprometí. Y ahora sí, como dice el dicho, el gusto es gusto. He hecho la bendición, a lo mejor ya no regresa. Bueno, pues gracias. Cada quien paga las suyas. Ya no tarde en llover. Nos tocó de 6 pesos por cabeza. Para mí está de pierna y de jamón. Voy, mocasines de gamuza. ¿Para qué llevas esos zapatos? No sirven, se te van a molar. Ya ves, yo soy así, el prototipo de la moda. Vamos a pedir por una botellita, ¿no? Allá arriba hace mucho frío. Tenemos que echarnos un trago para estar más o menos a tono. Dos vienen a cooperacha, ¿no? De 5 por poco. Dale. Dale, dale, pues. Compré 2 cuartitos. Uno de presidente y otro de tequila. Mejor vamos a la casa del señor Maldonado. Ya ven que ahí se pone re bien. Si el plan era ir a la Malinche, vamos aunque seamos pocos. Sale dentro de 10 minutos, pero ya está lleno. Mejor nos vamos en el otro, ¿no? Sale dentro de 1/2 hora. ¡Vámonos, parados! Sí. ¡Sal! Son 20 minutos. Pues miren cómo está el cielo. Va a agarrar el temporal. Pues vamos en este. ¡Ora! ¡Vamos! ¡Una porra a la universidad! ¡Dale! ¡Órale! ¡Una, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachón, cachón, ra, ra! ¡Cachón, cachón, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! ¿A dónde? ¿A dónde van? ¡A San Miguel 5! A ver, váyanse. ¡Hola, Ramón! ¡Échate a Pedro Infante! ¡Ah! Sí, como cuando ganaste el disco de oro en Radio Fiesta. Era de puro latón. Ahí les va, ahí les va. A ver. Amorcito corazón. Te pico con mi tirabuzón. Ya estás parado, ya ves que no hay lugar. Hola, canta como José Alfredo. Yo tengo segunda. Ya vas. Pues aquí Chucho quiere apantallar a las poblaciones de la Malinche con su pinche casquito. Parece que te la cerró tu hijo. Pues estoy sacando de quicio. Ay, ay, ay. Para Ramón, échate otra. Pues es lo que me he hecho como un perro. ¿Qué te queda otra? Qué lejos estoy del suelo donde nací. Inmensa nostalgia el padre mi pensamiento.
¡Cállense! Más van molestando. Oye, ¿este qué le pasa? Bueno, señor, ¿qué le estamos haciendo? Oh, ya cálmenla. ¡Qué braveros! Vamos, son gente de poca cortesía. Ya cálmala, Roberto. No pasa nada. Tranquilo. A la tienda. ¡Órale! ¡Órale! ¿Esas latas, señora? Sí. Deme una, por favor. Deme también una lata de chiles. ¿Sí? De esas, de las grandes. Gracias. Deme unos cacahuates. De esos enchilados. A ver, señora, una bolsita de galletas. ¿A cómo son? 1.50. Que sean dos. ¿No quieren unos refrescos? No. No. Gracias, fue temporal. Ya lo sabía. Hay norte en Veracruz. A lo mejor pasa pronto. Hasta luego está muerto. ¿Durará mucho? ¿Quién sabe? ¿Hay aquí hotel o algo para quedarse? No, aquí no. Aquí no es la ciudad. Vayan a pedir al curato o a la presidencia. De todos modos, vamos a necesitar las linternas. Tenemos 5 y una no tiene ni pilas ni foco. ¿No vende pilas para lámpara? No. La piedra. ¿No sabe dónde las venden? En la calle de arriba, aquí derecho. Vente, Ramoncito, vamos a buscar. ¡Órale! Oye, vamos a pedir posada de una vez al curato. Dale. Queremos hablar con el señor cura. ¿Para qué? Sí, mire, somos excursionistas. Vamos a la Malinche y ya no vamos a poder subir hoy. Nos dijeron que aquí nos podían dejar quedar esta noche. ¿Qué les pasa? Veníamos a la Malinche, pero el agua no nos dejó. A ver si el padre nos deja quedar en la iglesia para salir mañana en la madrugada. ¿Cuántos son ustedes? 5. Nosotros 3 compañeros se quedaron allá en la tienda. ¿Dónde pueblo? Sí. Vaya a ver qué dice el señor cura. Las figurillas de barro. No ser ornamentos. Estaba equivocado. Esto confirma mi teoría. Es el lugar exacto. Puedo asegurarlo. Tender dinamita. Hacer grandes excavaciones. No. Ahora mismo. No. En segundos. No. A partir de ahora lo haremos cuidadosamente. Oye, mientras aquellos compran las pilas, vamos de una vez a la iglesia, ¿no? A ver si nos dejan quedar. Pero yo no sabré si los nativos nos van. ¡Vamos! Ya se quitó un poco el agua. ¿Qué te sucede? Mi corazón.
¿Qué buscan aquí? Queremos ver al sacerdote. No está. ¿Para qué lo quieren ver? Bueno, mire, lo que queremos es, pasar la noche aquí. Que nos dejen en la iglesia, aunque sea encerrados, ¿no? Nada más para no mojarnos. No, aquí no se puede. Mejor lárguense, porque si no, les va a ir mal. Váyanse rápido, no queremos problemas. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nada más pedimos albergue, que acá eso es malo. Lárguense. ¿Qué desean? Padre, queríamos ver si nos da un lugar para pasar la noche. Venimos de excursión a la Malinche, pero con el temporal, la noche y eso, ya no vamos a poder subir hoy. Mañana tempranito nos levantamos y nos vamos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Tienen alguna identificación? ¿Cuántos son? Somos 5 compañeros. No traemos identificación, pero venimos de Puebla. Somos de la universidad. Yo no puedo recibir desconocidos. No hay lugar y no voy a dejar en la iglesia gente que no sé quién es ni de dónde viene. Pero venimos de la universidad. ¿Usted puede preguntar? Pues sí, pero aquí no se puede. Dígale aquí a mi comandante. Déjalos ahí en la presidencia. ¿En la presidencia o en la cárcel? Ahí ustedes dicen. Pues donde sea, en caso de pasar la noche. ¿Son estudiantes? No, empleados. Trabajadores de la universidad. Denos un lugarcito. Total, es una noche. Y es un pueblito. Y la cárcel está muy fea. En la presidencia, no esté el presidente. Se fue a Puebla y yo no puedo. Miren, ahí en la tienda tienen un cuarto. Pregunten si se los rentan. Gracias. Ya nada más que lleguen y nos vamos. A lo mejor consiguieron algo. Chingada madre, pinche agua. Qué coraje, ya estaríamos arriba. ¿Qué pasó? Híjole, mano. Qué gente tan desconfiada. Hasta el pinche cura quería que nos identificáramos, ¿tú crees? Ahí estaba que es que el comandante. Ya lo estábamos convenciendo para que nos dejara en la presidencia. Ya nos iba a dar posada, pero así de un momento a otro cambió de parecer. Ya vámonos, ¿no? Fuimos a la iglesia y ya nos querían balacear. No, espérate. Así son aquí. Nos dijeron que la señora de la tienda tiene un cuarto y nos lo puede rentar. Señora, nos dijeron que tiene un cuarto. No nos podríamos quedar esta noche. Le pagamos. Pues, a ver qué dice mi señor. Pero ahora, quiero ver cómo reaccionar cuando rey de la selva caiga. Le decíamos a su señora que se nos podría alquilar un cuarto para pasar la noche. Íbamos a la Malinche, pero ya ve. Nosotros no tenemos con qué taparnos, por eso le pedimos ese favor. Pues solamente tengo un cuartito. ¡Pásenlo! Vayan a ver al señor cura. No nos queda otra que regresarnos a Puebla. ¿Todavía hay camiones? No. El último se fue hace 10 minutos. Pero pues ahí se van a la carretera y los lleva a un sitio. Vienen a dejar gente de Puebla y se regresan vacíos. ¿Verdad tú? Chan quema, yo pico. Ay, no, tiotiotzi. Qué mallejo. Ay, no, tiotiotzi. Vete a ver. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde vamos? Mejor vámonos ya, pinche Julián.
¿Aquí llegan los coches de sitio para regresar a Puebla? Puede que sí, a veces. Porque ya no hay camiones, ¿verdad? Ya no. El difunto Cruz, al que le decían el Bocón, el que trabajaba en la dirección, tenía un ranchito por aquí. Yo conozco a su familia. Nomás nos desviamos un poco del camino y mañana. O el marroquí. Su abuelita vive por allá arriba. No inventes, además está lloviendo. Bueno, si viene un coche de sitio, nos vamos. O si quieren a pie, nomás son 10 kilómetros. Yo creo que si venimos hasta acá, vamos a subir a como dé lugar. Vamos a echarnos un volado, ¿no? Mejor vamos a perjudicarnos unas tortas y unos refrescos. Dos pepsis, dos manzanitas y un barril rojo, por favor. Ahorita va. ¡Órale, Miguel! ¡Vete a ver! ¡Esto es particular! ¿Dónde sacar una botellita para echarles un pegue, no? ¡No, hombre! ¡Qué pegue ni qué pegue! ¿No ves cómo están las cosas? ¡Correr, no! ¡A ver, chaparrito! Bueno, pues, nos chiflaremos unas elásticas serpientes. Yo mejor un refresco. Bueno, que sean tres y una carta. ¿Cómo joroba la agüita, verdad? Y va para toda la noche. Aquí nos tiene agarrados. ¿De dónde son? De Puebla. Venimos a la Malinche, pero nos agarró el agua. Y aquí no hay modo de pasar la noche. Ya fuimos a la presidencia, a la iglesia y nada. ¿Sabes dónde podrían darnos lugar? Bueno, pues, yo soy de aquí, pero vivo en México. Vine a cobrarle unos centavos a mi hermano. Y ya vamos a pasar las fiestas aquí. Sabina, ven. Mira, te presento un amigo. Mucho gusto. Pero él y sus amigos quieren pasar la noche aquí para subir mañana a la Malinche. ¿Los podemos llevar a la casa de tu abuelito? Él tiene mucho lugar. Pues, vamos a llevarlos. Parece que ya conseguimos dónde quedarnos. Este compadre nos va a llevar a casa de unos parientes. Ya vámonos. En cuanto se calme un poco el agua, nos vamos andando por la carretera. Sí, hombre. Eso ya se pudrió. Venimos a escalar la montaña y no nos vamos a regresar nomás así. Si ya conseguimos dónde quedarnos, ¿qué problema? Ya ven que yo no quería porque ya sé cómo se pone por acá cuando llueve. Pero si ya venimos, ahora la hacemos. Seguro. Somos tres contra dos. Pero si quieren, echamos un volado. Dale. Águila, nos quedamos. Sol, nos vamos. Yo lo he hecho. Ni hablar. Vente, compadre. Miguel, Jesús, Roberto, Ramón. Mucho gusto. Mis sobrinas, su novio. Podemos pasar primero a la casa de mi hermano. Es como si fuera mi casa. Ya he llevado cuates otras veces. Ya se calmó el agua. Pues vámonos. Vámonos. Josefina, mira el delfino. ¿Y ese desgraciado? Era su novillo. ¿Cuánto se debe todo junto? 5 pesos. Nosotros ya pagamos. Vámonos. Pues ya vas. Ahora. Ahora le pague. 2, 4, 6, 9 pesos. Págale. 9 pesos. Ahora, Miguelito, éntrele. La gordita le está echando los canes. Es que sí, con la gordita, ¿eh? No te rajes. No, pues sí. No te entres.
conejos. Pero a lo mejor hasta mañana subimos con ustedes. Pues yo sé que en México les gusta hasta lamparear estudiantes. Y en Puebla. Bueno, en Puebla no está tan duro eso de los estudiantes. ¿Cómo no? No tanto como en México, pero sí, sí hay movimiento. Bueno, yo soy pintor. ¿Pintor? De paredes. No falta chamba. Aquel es el que agarró uno muy chingón en la Villa Olímpica. Cayó plato. Amo, tiene tocaya. Ay, Diotitzin, si yo, Shimotlalo, si quien dice yo el came, vete con él, no le vaya a pasar algo solo. Pues yo mejor me voy para mi casa. Me voy a trancar. Chicalaje. Ay, me perdonan. De bien, de bien, no tengo comodidades. Pero pues mismo una noche. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Ya le venimos a dar molestias. Mañana los encamino para que no se vean. Milicia es mujer, es cabrona. No deja subir a los hombres que no le gustan. Ya más o menos la conocemos. Eso sí, nos despierta como a las 5 si nos dormimos. ¿Cómo no? Hay dos caminos, ¿verdad? Bueno, así se pasan los viveros, se puede ir por los arenales. Pero es peligroso, es peligroso. O por el amillal. Mañana nos encamino. A ver, Ramón, toma las galletas, ¿sí? Y repárteselas a los niños. ¡Sale, sale! A ver, una galletita. Gracias. ¿Ustedes son de Puebla o de México? De Puebla. De Puebla. Gracias. No dura el agua, ¿no? El tercero se muere. No lo vayamos a matar. No me he de morir antes de que me toque, joven. ¿Arreglaste ya el camión? No, ya va a tener 5 días parado. Ya supiste. Me fue a avisar el Delfino. Ya me dijo mi chofer que se trajo unos vatos de la universidad que venían alborotando. A ver, tú dame una cervecita. Están en la casa de Lucas García. Ese hijo de la chingada tenía que ser. Nomás a los de la universidad les va a tocar. Se va a acordar de sus SI, sus embargos y sus chingaderas. Ahora no se escapa el cabrón. Órale, doña Andrea. Vaya a decir a la gente que estén listos. ¿Ya le avisaron al cura? Ya fue el Delfino. Hasta acá vienen. Ya no tienen respeto. También su primo Lucas. Dios nos ha de ayudar. Vamos a la azotea. Desde ahí se divisa bien todo el pueblo. Juega. Vete a ver a Pánfilo que levante toda su gente. Tú vete a la sección quinta. Voy a ver a Manuela la sexta por sus magnavoces.
Amárrate a la chica, compadre. Y ya somos pareja. Le gustas. Parece que va a haber difunto mañana. Se oye tétrico. En la colonia Américas Unidas, ¿ya conoces México? Sí. En Nativitas, ya sabes, si vas... Págalo. ¿No ves que están durmiendo los niños? Están celebrando el grito. Pero el grito es mañana. Pues se adelantaron. Así está acá, ¿no? No. Ya debe empezar el cabresto padre con sus envidia. ¿Son cohetes? No bien plomazos. Es sábado. Se ponen una prima, locos con el pulque. Mejor les voy a decir que se bajen y se metan. Que por Magnavox. Dame una galleta, ¿no? Mocos, güey. Ya están de fiesta. ¿Saben dónde trabaja aquí mi cuate? En la Villa Olímpica. ¡Qué padre! Va a estar ahí con los atletas y el Argüende. No, que va. Ya vamos a terminar. Van a llegar en unos 15 días. Creo que ya hay algunos. ¡Pues que te den un pasecito! Habla en mexicano, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? De bien, yo creo que son las envidias del padre. Es muy lioso. Cuando lo fuimos a ver, no fue nada amable. Puta. Aquí él es el que manda. ¿Sí? Los mejores lugares. Antes de que nos ganen. Ahora sí, vamos a echarnos un trago con el señor. Ya vas a empezar. No jodas. Mañana, allá arriba. El padre de a tiro se pone cabrón. Sí, él y la autoridad traen acuerdo. Me quería chingar, basta creer. No, no está irre de al tiro. ¡Llegaron! ¡Príncipe! ¡Bandidos! ¡Ya llegaron los bandidos al pueblo! Yo tengo mis tierras por donde depositaron el ameyal. Me las quería quitar el pinche padre. Me dice... Regálalo al pueblo. No lo regalo. Lo regalo donde lo ocupan. Pero todas cuatro hectáreas, no, no. Las quería para él el pinche padre. No me dejé y no me ganó el chingado. Pues nomás de por sí agarraron donde el ameyal está regando. ¿El ameyal? ¿Cuál es el ameyal? ¿De la Milinci? ¿Qué es el ameyal? No, no sé. ¿Qué cosa es el ameyal? Del agua. Depositaron en Milinci tanques para que la tubería baje hasta el pueblo. ¿No conoce usted el colegio López Mateos hasta arriba? ¿Por ahí baja la calle del agua? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Dos? Hasta como tres. Sí, tres. La sección tercera y la cuarta. Que el Andrea siga. Si van a poner las banderas, allá ustedes. Mejor le aviso al coronel en Tepeaca. Se va a poner furioso. No puedo. Mire, jefe, usted nomás préstenos los rifles. Sí los necesitamos. Van a venir más. Las estuvieron metiendo con las señoras y con las mujeres. De bien, no traía de tanto partido. Ellos sí traen el mero partido. ¿Y? ¿Ahora sí estoy con los del CCI? ¿Son muchos? ¿Hartos? Muchos no, pero hartos. Sí. Pero les digo, el padre y la autoridad traen acuerdo. Ese Martín que está presidente, él lo puso con los dueños de camiones. Dicen, con dinero nunca nos van a ganar. Pero el presidente, ahora que está, no ganó. El de nosotros sí, pero no dio dinero. Y el padre no lo quería.
Hace 2 años se pusieron cabrones con el pueblo. Hasta muertos hubo. Hasta mataron a un niño porque ganó el de nosotros. Salieron de la iglesia, se pusieron a echar piedras en la plaza, luego fueron a buscar al encargado de nosotros, entraron a su casa y mataron al niño que estaba durmiendo. Y de antes, no, de antes, al hijo del comisariado. Un muchacho moreno, como de 20 años, estaba bueno, sí. Los dueños de camiones con el acuerdo del padre. Hasta les pusieron un corrido. Ahorita se los enseño. Veces vienen a robar, animales. Vamos a ver. ¿Qué ver ni qué nada? Ha de ser otro lío del padre. Esa que está hablando es la Andrea. Es carmelicana. ¿Carmelicana? Sí. ¿Carmelicana? Carmelicana, sí, de la hermandad. Cada 16 se ponen el escapulario y hacen misa. Aquí hay harto. Son carmelicanos. Son de la adoración nocturna. Del corazón de Jesús, son del día primero, son de la hermandad de San Miguel, de ahora del 29, tú. Unos son apóstolos, la Semana Santa. Unos que mataron al niño, apóstolos, y comulgan en veces cada vez. ¿Y usted no es católico? Queda algo, sí, queda algo. Pero por el príncipe Miguel, que yo no me meto con nadie. Como los cabrones esos que matan y siguen católicos, ¿baste a creer? Yo no les creo. No me tienen envidia. ¿Dónde puedo hacer del baño? Allá afuera. ¡Miren, gente! ¡Levántense! Ya vinieron los estudiantes que venimos viviendo. Ya van a poner una bandera roja negra en la iglesia. Ya nos van a robar nuestra religión. No queremos que vamos a ver altas banderas. No queremos, pero nos van a quitar Dios y nuestro príncipe. San Miguel nos protege. ¡San Miguel nos protege! Oye, esto está de la chingada. Oh, espérate, no es con nosotros. Ya de aquí nos salimos hasta mañana tempranito. Y alboroto. De bien le hace mal al pueblo los aparatos de sonido. Aquí le decimos así. Por Dios, mentan mentadas de gente, se burla. Si una envidia que tiene uno, ahí va a mentarle a su contrario. Y el otro en otro aparato menta también. Mujeres de edades mayores se mentan cosas. Mandan niños, dedican canciones de burla. Y a mí hace 8 días, en la sección primera, no me nombraron. No me nombraron, pero yo me di cuenta. Ya tiro feo, un aparato con 3 trompetas que está ahí en un palo. Hay un chingo por todas partes. Ahí las ha de ver. Ay, tú, ¿no te acuerdas? Una muchacha que ya tiene su niño y no casó. Le tocan y anuncian. Le tocan esa que llora el niño y que llora el niño de a de veras por la trompeta. Ah, sí, es como una guaracha. Porque llora el niño, mamá. El padre, que hables por teléfono a Puebla, a la policía, porque allí hay unos estudiantes que van a poner una bandera comunista en la iglesia y van a matar gente. Bueno, si dice el padre, yo hablo, pero luego. Y que vengas tú también. No, yo no me quiero meter. Ella se te olvidó que el padre te ayudó a construir el segundo piso de tu casa. Él arregló para que te dieran el teléfono.
relajo te traen. Andan muchos en la calle. Cierra la puerta. ¿Cómo está eso de que el padre mande en el sonido? Pútale, cabresto padre. Mentan, se burlan de los que no pagan. Está en acuerdo. El padre trae por el culo al pueblo. Lo trae de susto. Y las cornetas dicen que este no ha pagado, que vendamos los burros y los cochinitos para pagar. ¿Para pagar qué? Pues diezmo y primicia y dominica. Primicia pide 30 pesos, dominica 12. No más piden así. Y como llevan acuerdo con la autoridad de todo. Sí, mire, que es que nos embargan los arados y los animalitos. Y luego va y nos menta en las trompetas que nos vamos a ir al infierno con Juárez. ¡Carajo! ¡No! Luego hay que dar una carga de la cosecha. Él pide más. Del que saca 100 cargas, él pide 10. Pero pues casi ninguno le da. Una sí. Y luego para comprar candeleros, para pintar la iglesia. Y el pueblo tiene que llevar zacate para sus caballos. Y él siembra los terrenos del pueblo, los comunales. Y él mismo hace su cine domingo. ¿Cómo es posible? ¿Usted no le da? Doy porque doy. Con mis tierras no puedo. Pero por Dios doy, ¿sí? Porque nos da recibo. Así se acostumbra el pueblo. Sí, mire. Pasan comisionados casa por casa. El que no da dinero no dan recibo. ¿Para qué sirven los recibos? Pues, para que si usted necesita, lo necesita una misa, o un nacimiento de un niño, o un finado que vos te enterrar, o necesita casamiento. Va, dice, a ver tus recibos. ¿No traes? Todo, vas atrasado, no te atiendo. ¡Qué barbaridad! ¡Quéjense al gobierno! La gente de nosotros metió un escrito al gobierno. Pero, le digo a usted, traen acuerdo. De bien, mucha gente no entra a la iglesia. Como los que pusieron los corridos y el escrito. No entran. ¿Por qué no entramos? De ya entramos, nomás nos ven. Ya tiro que nos ven. No entramos mejor para que no se condenen con nosotros. Antes estuvieron aquí unos estudiantes de Puebla, hace como 15 días. Muchos de los del padre dicen que robaron. Es chisme. Vinieron a hablar a las gentes, a aconsejar. Han de haber sido los de leyes. ¿Venían en un camión? Camión, sí, camión. Ya hasta quieren meter un escrito con el padre. Y hartas mentadas de picardía contra la universidad. Te digo, pinche Julián. Es chisme, joven. Conmigo estuvieron platicando. Hasta me regalaron un cenicero, por Dios. Oye, esto está de la chingada. Aquí está, mire. ¿Qué hicieron? Nosotros nada, señor. ¡Carajo! ¡Pedro! ¡Sácatelos por la barranca y llévatelos hasta los tubos! ¡Vámonos! Ahí no nos encuentran. ¡Las cosas! ¡Déjalas!
¡Son muchos! ¿A qué te vas a meter? Yo voy a ver cuál gente, cuál están robando, cuáles comunistas. Estos cabrones van a hacer una barbaridad. Al oír las campanas del templo, me desperté y me asomé a la ventana. Las luces del templo estaban encendidas. Vi correr a mucha gente por la calle. Gritaban que habían llegado unos estudiantes de Puebla y que iban a lincharlos. Gritaban y decían muchas palabras gruesas. Estaban exaltados. No pude hacer nada, como me encuentro un poco enfermo de embolia, decidí dormir. Se encontraban tirados dos cuerpos y dije a los campesinos que avisaran a Puebla para que viniera una patrulla. Ahí cerca, en las calles aledañas y entre la gritería. Sí, los excursionistas fueron a pedir posada para pasar la noche en la sacristía, pero les fue negada por las cocineras, puesto que, como dije anteriormente, me encuentro enfermo. Tal vez su error fue asegurar que eran universitarios. En un momento en que hay tensión y en el que el pueblo se siente agraviado porque anteriormente otras gentes, no sé de dónde, habían tratado de realizar propaganda anticatólica en la población. El sentimiento católico de esta gente es muy profundo, muy arraigado. ¿La noche? ¿Cómo que no? Dos domingos anunció el sermón. De aquí 15 días, gente se preparan. Parte lo dijo la misa, parte la noche. Invitó a toda la gente. Dice, mira, va a venir en 15 días. Va a pasar, pero ustedes listos. Va a venir la universidad, pero me viene a matar. Y el príncipe lo viene a matar. Por eso el gente creyó. 8 días después, otra vez lo anunció. Por eso el Señor quiere prevenir a los más humildes y queridos de sus hijos. Quiere guiarlos. El demonio anda suelto. Lo podemos ver todos los días, lo podemos leer en los periódicos, está en todas partes, hasta en los servidores del Señor,
los sacerdotes que han escrito un documento dictado por la mano del demonio, aún en Roma. Son los nuevos Judas, los que traicionan a Dios nuestro Señor y que ven con agrado cómo ya se levantaron los comunistas que incendian camiones, destruyen comercios, ultrajan a la gente. Ya pusieron una bandera, roja como el infierno, negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla, es una grosería. La pusieron en la catedral. Pero no solo están en México, están en Puebla y pronto estarán aquí. Hace unos días, algunos de ustedes se vinieron a quejar que llegaron unos estudiantes. Fueron recibidos por algunos de nuestros hermanos. Como les digo, el demonio está en todas partes, en todos los que viven en el pecado, en los que no vienen a misa, en los que están unidos a esos grupos enemigos de Dios. Vinieron a ver si el terreno era fértil para plantar su semilla. Ahora ya no vendrán solo a ver. Vienen a matarme para poder poner su bandera. Vienen a quemar al príncipe San Miguel. Y cuando ya nadie los proteja, se van a llevar los animales, se van a llevar a sus hijos para ser los servidores del diablo, bestias de lujuria y del pecado. Debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos estar con Dios y Él estará con nosotros. No solo el domingo, en la misa, en el sermón. Hacía juntas a las 9 de la noche con gentes que nomás los escogía. Los encargados de las hermandades los creyeron. Y otros, porque nomás les convenía. ¿Estaba encerrado? Se asustó. No, ¿qué va? Si le daba gusto y le dio gusto, ya traía a disposición de varios días. Para la fiesta del mero 29, harta gente lloró con el príncipe por lo que pasó. El padre dice, ¿qué pasó? Nada pasó. Porque tiempo de Hernán Cortés, él gobernó, dominó, maltrató a la gente y la gente aguantó. Pues más hora. Aguántense. Porque nos va a llevar la chingada.
ustedes ya mataron al dueño de la casa. Ahorita me los llevo a la cárcel. ¡No se van a escapar! ¡Me los voy a llevar para que los castiguen! ¡Cabrones! ¡Porque si no los matan! ¡No le defiendas a los cabrones! Hicieron piedras. Allá están gentes para no dejarlo pasar. ¡Vamos para allá! Muérete de una vez, hijo de la chingada. ¡Los jefes comunistas! ¿Dónde están las armas? ¿La propaganda? ¿La bandera? ¿En casa del cabrón de Lucas, verdad? ¿Cuándo vienen los otros? ¿Quieren al príncipe? ¿Quieren quemarlo? ¿Verdad?
Pues, ¿qué chingado está pasando aquí? ¿Estás herido? Que alguien vaya a traer a Nicolás. Que venga, que digo yo. Que marquen el teléfono, porque voy a hablar a la Cruz de Puebla. Vino una, pero les pusieron piedras. No los dejaron pasar. Se fueron. Que quiten esas pinches piedras. ¡Y rápido! ¡Que venga Nicolás! Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no. Cristianismo sí, comunismo no. ¡Vamos, piedazo, Diosito! Ahora sí mentas a Dios, cabrón comunista. Por favor, no hemos hecho nada. Somos excursionistas. Yo no soy de la universidad. Soy obrero de la Violeta. ¿Dónde está la propaganda? ¿Dónde están las banderas? Por favor, no me mate. Tengo 4 hijos. Tengo mi mamá. Soy obrero de la Violeta. Soy el que trabajo por ellos. ¿Dónde está la propaganda? ¿Dónde está la camioneta? ¿Cuándo vienen más comunistas? Querían llevar los animales. Salí a ver qué pasaba con tanta gritería. Me dijeron que había heridos. Que hablara a Puebla, a la ambulancia, a la policía. Y al cruzar el patio de mi casa, oí unos tiros y me sentí herido. ¿Viste quién fue? No. Tú, vete a hacer el papel a la casa. Están heridos, pegados por los comunistas. Dejen pasar a la Cruz en la carretera. Pero no dejen pasar más a los comunistas. Se les robaron latas. Y comieron y bebieron y no pagaron. Y ahora le dieron. Yo se lo decía. Qué desgraciados tan infelices. Válgame Dios. Pobre. Éjele. Ya le tocó herido. No más él. ¿Por qué no más él? Por Príncipe Miguel. No más él se dio. Se estaba guardando la escuadra. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus animalitos? Pues ahí van. Solo que se me dieron 2 puerquitos. ¿Y la milpa? ¡Ahí va! Hacer ninguna declaración. Esto es mentira. Mentira que quisiéramos poner una bandera. Mentira que hayamos querido saquear una tienda. Bueno, los compañeros pusieron lo que les dijeron en el pueblo. La versión que publicamos en La Voz Dominical es una síntesis de sus declaraciones y de las declaraciones recogidas en el pueblo y las de las autoridades. Quiero que me diga aquí delante de todos si no se ajustan a la verdad. ¡No! ¡Ya le dijo que no! Recuerdo todo perfectamente, minuto a minuto. Pero cada uno de nosotros vivió cosas independientes, puntos de vista diferentes.
Por ejemplo, Roberto dice que había una ventana en casa del señor Lucas. Yo digo que no. Sí, en el fondo, cerca del altarcito. Me acuerdo de los gritos en la casa. Después fue como una pesadilla. Hasta que subí a la ambulancia. Ahora sí, ya me voy para mi casa. ¿Y ustedes, que son las autoridades, dónde estaban? No pudimos hacer nada. Usted, el presidente municipal, mire nada más cómo está. Completamente pedo. A ver, ¿qué cuentas va a dar? Estaba en Puebla, unos asuntos, la convención, ¿verdad tú? Ah, ya cálmate, ya vamos a llegar, aguanten. ¡Ah, no! ¡Me volaron los dedos! ¡Ah! Ahora sí vamos a comer, ya, calma. ¡Millones, no aguanto! ¡Ay! 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 Llamen al doctor González. Qué barbaridad, mira cómo vienes. Y todavía vives. ¿Qué comes que resistes tanto?
Ya andan pidiendo casa por casa. ¿Qué es que para el arreglo con el gobierno por los muertos de la universidad? A los que se metieron y a los que no. Por culpa de unos que levantó el gente. Ahora el pueblo trae juicio. Y ahora trae sosto con el gobierno. Estábamos mal. Ahora estamos peor.